Okay, there we go, people. There we go. So I'm gonna move here to the next slide, and we got this. Do you know what is a department store? I mean, department store is, for example, galerías, right? Simán, whatever those places, right? For example, La Curazao, Casa Chamba Flores. Those are department stores. Why? Why they are called department stores? Because they are divided in different departments, right? We got, for example, furniture, we got electronic things, we got whatever, right? A different kind of departments, right? Se dividen por departamentos y secciones, por eso que se llaman department stores, okay? Esas tiendas grandes, okay? Now, let me ask you, do you shop in department stores? Pónganlo en los comentarios. Si van a las department stores, pongan yes. Si no van, pongan no. Do you shop in department stores? Ricardo said yes. Very good. Jacqueline said yes. What about the others? Do you shop in department stores? Yes or no? Fatima said no. Okay. Remember, a department store is a big store that has different departments. It has a department for household things, right? It has a department for furniture. It has a department maybe for tools, right? Etc. I go a few times, said Kevin. Very good, Kevin. Okay, what about the others? Do you shop in department stores? Yes or no? Okay, Mr. I go not very often to this kind of shop. Nobody? Very often. Okay. Okay, so some of you go to department stores again. I guess most of us go to department stores, right? Okay, let's continue. We got countable and uncountable. What is that? Okay, aquí en esta parte quiero que me pongan bastante atención. Esto de countable and uncountable, estamos hablando de nombres que pueden ser contables o incontables. ¿Cómo así? Por ejemplo, estamos hablando de aquí tenemos estos acá arriba y dice ahí company, customer, money. Yo creo que esas tres las entiende. ¿Qué significan? Customer, company, and money. Entonces, si yo digo company, que es una compañía, right, una empresa, puedo decir compañías. Claro que sí, right? Entonces esa sería contable porque se puede hacer plural. Ahora, customer, que sería cliente, ¿puedo decir yo clientes? Claro que sí. Entonces esa sería contable porque se puede hacer plural. Ahora, money, ¿creen ustedes que money es algo contable o incontable? Countable. Countable. Ok, Ricardo said countable. ¿Quién más? Perdón, no escuché bien, licenciado. Dijo dinero. Yeah, money. La palabra que tenemos acá, money. ¿Sería countable o sería uncountable? Uncountable. Porque no podemos decir un dinero, dos dineros. Very good. Excellent. Eso es lo que quería llegar. El dinero generalmente sí se puede contar, pero el dinero. La palabra dinero no puede ser contable porque no podemos decir dineros, ¿ya? Sino que es dinero, así, ¿ya? En forma singular, dinero. No se puede hacer plural. Ahora, news, esto de acá también es uncountable porque esto significa noticias. Y ya la palabra es así, news. No es como que vamos a decir newses, ¿ya? Noticias. Y hacerla como querer hacerla como más plural, si ya está plural la palabra, entonces se pone como uncountable, incontable. Ahora, information, ¿será esa palabra information contable o no contable?
Contable, no. Contable. Información, informaciones. Así. Sí, me parece lógico poder decir una información, dos informaciones, tres informaciones. No sé si ese es el sentido de la palabra. Information. Sí, a veces este tema resulta un poquito complicado, ¿ya? En algunas palabras. ¿Alguien iba a decir algo? No, I think that is incontable. Uncountable. Yeah, that's uncountable. Teacher, I think is incontable. Uncountable. Very good, Melissa. Yes. Vaya, vamos a ir viendo una por una y le voy a ir preguntando. Vamos a ver. Company. Entonces decíamos que era countable, right? Vamos a ver si es cierto que es countable. La palabra company. Sí, es countable. Ahí lo tenemos. Se fue para la sesión del área de los countable. Ok. Vamos a ver ahora. Tenemos company. Entonces ahí en los countable. Ahora, customer, decíamos que era countable. Vamos a ver si es cierto que customer es countable. Sí, es countable, right? Ahora, money, decíamos que es uncountable. Se fue para ahí. News, también es una palabra uncountable. Information es uncountable, ¿ok? Información. Al menos en inglés no podemos decir informations, informaciones, sino que solo information y ya estuvo, ¿ok? Information de forma general. Accommodations, igual, no se puede decir accommodations, perdón, solo accommodation, ¿ok? Accommodation, acomodación. Ahora, ¿creen que progress es una palabra countable o uncountable? ¿Qué creen ustedes? Progress. Eso es progreso. Countable. Countable. Se puede decir progresos. Yo creería que sí, Lick. Okay. Es un poquito confuso porque en español sí nosotros podemos decir los progresos que hemos tenido. O lo correcto sería decir el progreso que hemos tenido. O los progresos que hemos tenido, aunque fueran varios. O sea, ¿se generaliza diciendo el progreso que hemos tenido o los progresos? ¿Cómo se dice? Bajo esa lógica que usted ha mencionado, pues lo que sería general sería lo que va antes de eso. ¿Cómo así? Pero la palabra entonces como tal no sería, sería no contable. No contable. ¿Ya? Porque si uno ha progresado en diferentes áreas de la vida, pongámoslo así. Pero no vamos a decir los diferentes progresos que he tenido, sino que es el progreso en general. ¿Ya? Es uncountable. Ahora tenemos research. Research. Esta sí está un poquito más complicada porque research significa investigar. ¿Ya? Investigar, pero research, esa palabra específica, porque también se puede decir investigate. Pero investigate es una investigación de forma general, como que usted se ponga a investigar algo así como un crimen o algo. Pero research es específico para el área de las computadoras. O sea, cuando usted está researching something, eso quiere decir que está buscando algo en internet. ¿Ok? Entonces, research se podría considerar contable o incontable. Incontable, pienso que. Incontable. Ok. Vamos a ver. Research, ya, es incontable. Ahora, equipment. Equipo. Countable or uncountable? What do you think? Equipment. Countable? Countable, okay. Recuérdense que aquí estamos hablando de equipment, no estamos hablando de un equipo, por ejemplo, de un equipo de personas, sino que estamos hablando de equipo, por ejemplo, en un equipo de trabajo. ¿Ya? El equipo de trabajo
no relacionándolo a las personas, sino que se relaciona a las herramientas. ¿Ya? Por ejemplo, herramienta en inglés se dice tool. Cuando lo pluralizamos decimos tools, que son herramientas. Esa es contable, es contable. Pero equipment, la palabra en sí, generaliza todo el equipo. Ya todo el equipo de trabajo. Si yo digo... Lo siento, pero y en este caso que vaya, digamos, una empresa tenga en este caso equipo para cierto sector, para otro sector, siempre sería como en general. Para diferentes áreas de trabajo. Correcto, por eso le decía que era contable, porque hay diferentes áreas, entonces se puede como que percibir como diferente equipo, ¿no? Entonces por eso equipos. Ajá, pero en ese caso se diría de la siguiente manera, ok, supongamos que yo soy un albañil y yo digo, where is my equipment, right? ¿Dónde está mi equipo? Generalizo todas mis herramientas, ¿ya? Entonces ahí yo diría, where is my building equipment? The building equipment, que sería el equipo para construcción, ¿ya? Y también alguien podría decir, the office equipment. O sea, the building equipment, the office equipment, que es el equipo de oficina, etcétera, right? Pero no vamos a decir como the building equipments o the office equipments, sino solo office equipment, building equipment. Ya, la palabra no se pluraliza. Entonces es incontable. There you go. Ahora, phone call. ¿Piensan que phone call es countable o uncountable? What do you think? ¿Qué creen ustedes? En español sí suele ser porque se puede decir llamadas o llamada. ¿No se podría decir aquí como phone calls? Phone calls sí se puede, esa es contable. Ahora, helpline sería countable o uncountable. Diga esa palabra, ¿qué significa? La primera vez que la veo y la escucho. El significado de helpline. Vaya, helpline hace referencia a una línea, pero no, espérame, ¿cómo te lo explico? Hace referencia a un lugar dentro de una store donde vos podés llegar a pedir ayuda. Ya, esa es la helpline. ¿Ya? Por ejemplo, ayuda para lo que estás buscando, todo, etcétera, etcétera, etcétera. Helpline, ese es el helpline. Yo pensé, licenciado, que helpline era como el 911, una ayuda en línea, algo así. O sea, ayuda, traducido literalmente, o sea, una ayuda como así, llamar a algo y que te brindaran una ayuda, pero así, en línea. También hace referencia a eso, al helpline. Por ejemplo, puede haber una headline que es la headline para los firefighters, que son los bomberos. También hace referencia a líneas telefónicas. O una headline que puedes llamar a una ambulance, o puedes llamar a la police officer, ya, etc. También es un headline. Uh-huh. Y también se le puede llamar a un sector dentro de una tienda donde te ofrecen ayuda. That's a headline. Pero ya, yeah, también tiene eso. El helpline como líneas telefónicas, yes. ¿Sería countable o uncountable? Ajá. Creo que sería incontable, amigo. Incontable. Es countable. ¿Ya? Porque es como línea, las líneas de ayuda. Entonces pueden decir helplines que serían diferentes. Por ejemplo, si yo te entrego una lista con helplines, como lo decía el compañero en el caso de llamadas telefónicas, yo te entrego la de los bomberos, la de la policía y la de la ambulancia. Entonces esas serían helplines, ¿ok? Helplines, en plural. ¿Ya? Ahora, overtime. ¿Saben qué es overtime? Es otra vez, no. No.
No es eso. Overtime es un término que también se utiliza para las empresas. Es como decir las horas extras. Las overtime. Cuando alguien se queda a hacer horas extras, está haciendo overtime. ¿Ok? Entonces, overtime, ¿consideran ustedes que sería countable o uncountable? Countable. Countable, right? Overtime. No, uncountable, sorry. Right? That's uncountable. ¿Por qué overtime sería uncountable? Vaya, aquí es donde les digo que hay un poquito de confusión. Porque las horas extras sí se pueden contar. Ya, por ejemplo, tú le dices a alguien, ¿cuántas horas extras hiciste? Ah, hice 3 horas extras. ¿Ya? Pero en ese caso, voy a poner acá para escribir, de hecho, para explicarme un poquito más. Vaya, si le pregunta a alguien, ¿cuánto tiempo hiciste de overtime? Alguien te diría, oh, ok, I did 3 hours overtime. Sería así. Ya, o sea, la palabra overtime no se pluraliza. Lo que se cuenta son las horas. Pero la palabra como tal de overtime no se pone en plural. Esa queda como incontable. ¿Ya? Por ejemplo, igual, en esto de alguien dice, I did 3 hours overtime. Lo plural va en la palabra horas. ¿Ya? Porque decimos hour, que es hora. Hours son horas. Pero overtime queda como tal. ¿Ok? Overtime. Let's see. Ahora, employee, ¿sería contable o incontable? Contable, Lee. ¿Es así? Sí, contable. ¿Es así? Right? Porque alguien puede decir, I have 2 employees, 3 employees, y eso sí se pluraliza. Vamos a ver. Yeah, eso es contable. There you go. Now, let's see. Well done. Eso sería entonces contable and uncountable en cuanto a estas palabras. Ahora vamos a ver acá. Para los contables e incontables, nosotros podemos utilizar estas frases. Que sería a lot, que es como bastante, much, que es como mucho, y many, que es como varios. ¿Ok? Ahora, a lot, lo podemos utilizar con palabras que son tanto contables como incontables. Much lo podemos utilizar solo con palabras que son contables. ¿Ya? Let's see. Incontables. Y many lo podemos utilizar para palabras que son contables. ¿Ok? Como ejemplo. Let's see. La pronunciación de estos es much, many, a lot. ¿Ok? Así se pronuncian. Much, many, a lot. Por ejemplo, si yo digo apple sería una palabra contable. ¿Sí o no? Sí, yo pienso que sí, se puede decir apples. No. Apple. Contable. Sí, es contable. Se puede decir apples, manzanas. Entonces yo podría decir a lot of apples, porque esto se puede utilizar con contables e incontables. Yo puedo decir a lot of apples. ¿Ya? Que estoy diciendo muchas manzanas. ¿Ya? O puedo decir many apples, que pues estoy diciendo varias manzanas. ¿Ya? Ahora, sugar, ¿es contable o incontable? Sugar, creo que todos ya saben que es sugar. Incontable. Incontable, right? Azúcar. Entonces, yo podría decir much sugar. Y esta es incontable y se utiliza más que todo en preguntas. Por ejemplo, yo podría decir how much. Aquí vamos a poner esto. How much sugar. ¿Ya? Yeah? How much sugar. Do you need? ¿Ya? ¿Cuánta azúcar necesitas? Así poniendo acá las flechas, diría yo, how much sugar do you need? Quedaría así, how much sugar do you need? ¿Ya? ¿Cuánta azúcar necesitas?
no puedo decirle cuántas azúcares necesita, ¿verdad? Entonces es incontable, así como lo dijeron ustedes. There you go. Vamos al siguiente. Voy a borrar las anotaciones acá. Ok. Ahora tenemos esta parte acá donde tenemos las mismas palabras que acabamos de ver y este diálogo. Por ejemplo, aquí dice, Human Resources want us to reduce our head account, our hair count. Ya, vaya, Human Resources, en este caso son recursos humanos, right? Los recursos humanos de una empresa. Wants us to reduce. ¿Qué quiere que hagan? Que reduzcan our head count. ¿Ya? Entonces, aquí diríamos, how, les voy a dar este ejemplo, lo voy a poner así primero. How many, ¿ya? How many qué? Tiene que ser algo contable. Are there currently in this department? Podría ser how many employees, ¿verdad? ¿Cuántos empleados hay en este departamento? Are there quiere decir hay. Y exactamente, how many employees are there currently in this department? ¿Cuántos empleados? ¿Por qué? Porque empleados es una palabra contable y many se utiliza con los contables. ¿Okay? Ahora dice el número dos. We've spent, hemos gastado a lot. Vaya, dice a lot. Tenemos a lot of on office equipment this year. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál sería la palabra que iría ahí después de a lot? Aquí dice que han gastado, dice a lot, que es mucho. Money. Very good. En equipo de oficina. Vamos a ver si es money. Vamos a ver. A lot of money. Así es. We'd spend a lot of money on office equipment this year. Hemos gastado mucho dinero en equipo de oficina este año. Ahora dice la número tres. I'm worried. Estoy preocupado about the long hours you have been working. O sea, long hours quiere decir muchas horas que has estado, ¿qué? Working, trabajando. Luego dice ahí, how much? How much qué? ¿Qué? ¿Cuál creen que sería la palabra correcta que iría ahí? How much? Overtime. Overtime, very good. How much overtime did you do last month? ¿Cuántas horas extras hiciste el último mes? Luego dice el número cuatro. The director wants an update on their repair work to the building. ¿Qué es lo que quiere? Un update. O sea, quiere que lo pongan al día, que lo actualicen. ¿Sobre qué? On the repair work to the building. Están reparando el edificio, right? Entonces dice acá. How, ¿qué? How much? How much qué? Information. Information. Let's see, vamos a ver. En este caso es progress. How much progress have the builders made? O sea, ¿qué tanto han progresado los constructores? Yeah, how much progress have the builders made? ¿Qué tanto han progresado los constructores? Ahora, vamos al siguiente, el punto 5. Dice, the company is doing a lot. O sea, un montón de qué. On market. Market. Esto es mercado, ¿verdad? We want to know what the customer, dice, quieren saber lo que el customer really thinks. ¿Qué es lo que piensa el customer? Of the new product line, de la nueva línea de productos. Entonces, ¿cuál sería ahí? The company is doing a lot of market, ¿qué? ¿Cuál sería la palabra, los que están arriba? ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes como marketers? Si quieren saber la opinión de un cliente acerca de un nuevo producto. ¿Cuál de las palabras da más de las que están arriba? ¿Qué es lo que hacen ustedes como marketers? Ajá. Research. Research, right? A lot of research. So the company is doing a lot of research. La compañía está haciendo mucha investigación. ¿Por qué? We want to know what the customer really thinks on the new products. Quieren saber lo que el customer realmente piensa de el nuevo
producto, ¿ok? Ahora vamos a ver esta parte acá. Dice, let's participate. Sí, tengo una duda. Ajá. Como ahí dice que la empresa está haciendo como una investigación, ¿verdad? Ajá. Pero anteriormente mencionó que como... Ajá, research. Research se utilizaba como para buscar y investigate, para investigar, ¿no? Uh-huh. Pero en este caso sí estamos hablando como de investigar. ¿O? Sí, pero en este caso, research. Cuando se utiliza research, quiere que siempre hace referencia a un término de hacer una investigación, pero utilizando internet, computadoras y todo eso, right? Por ejemplo, un research, cuando si aquí te dice, the customer is doing a lot of market investigation o algo así, ya sería aplicado a todos los ámbitos. Si te dice market research, quiere decir que la compañía se está enfocando, por ejemplo, en social networks, o que lo está haciendo con páginas web o con encuestas en línea, etc. ¿Ya? Siempre que se utiliza el research, se refiere a términos ya en los que se utiliza internet y computadoras. O sea que la investigación es en esa área. Eso es lo que significa. Ok, good. Vaya, sigamos aquí. Ok, run the customer service bad habits. Vaya, aquí tenemos un customer service con malos hábitos. Bad habits, dice, es un customer service. ¿Y qué es lo que van a hacer ustedes? Ustedes van a rank, van a hacer un ranking. O sea, lo van a poner de... Aquí dice que el número uno, entre paréntesis, dice one is equal at the worst. O sea, el número uno es como el peor. Y ustedes van a, ahorita van a hacer como... van a hacer categorías, desde el peor hasta el mejor. ¿Ya? El número uno sería el peor. Les vamos a ver acá, les voy a poner... Dice, slow staff. Slow staff quiere decir que el staff es como el grupo, ya que trabaja ahí ofreciendo el customer service. En el caso de un restaurante serían los meseros y meseras. Ese sería el staff. Dice que son lentos, digámoslo así. O también las personas que cocinan. Rude staff. O sea, un staff o un equipo de trabajo rudo, ya que te dice las cosas así bien pesado. Unhelpful staff. Un equipo de trabajo que no te ayuda. Estamos hablando siempre del customer service. Ustedes se van a poner en lugar del customer, ¿ok? Luego dice, staff ignoring you. O sea, que te estén ignorando, pues. Ahora dice, staff not giving you an answer. Que no te den una respuesta para lo que vos les estás preguntando. Luego dice, being put on hold. Esto es en caso de que hagas una llamada. Que te pongan en espera y que te tengan ahí en espera el montón. Vaya, ¿cuál de estas ustedes consideran que para ustedes es el peor? Lo van a poner en un número uno. Luego el que sigue, el número dos y así, ¿ya? Ahora, eso lo van a hacer en la sesión de comentarios. Ustedes organícenlo, me lo ponen ahí con número uno, dos, tres, cuatro y luego lo postean, please. Dice Kevin, staff ignoring you. Que lo ignoren es lo peor para Kevin. Very good, Kevin. ¿Y las demás tengo que ponerlas también o solo? Sí, por poner las demás también. Vos vas a hacer las categorías. Bueno, ahorita. Vamos a ver los demás. Pongan ahí sus categorías. Ordénenlo desde el peor al mejorcito, digamos. Como el que más les molesta, el que menos les molesta. Pues.
A Javier también le molesta el ignoring you, right? Stop ignoring you, que lo ignoren. Sorry, Mr. I want to make a bit a message, but I couldn't. Oh, okay. Yeah. I know you want that I mentioned. Yeah, that's right. Dice a Ricardo, a Ricardo le molesta el slow stuff, que sean lentos. Es que es un poco difícil porque todos molestan, entonces. Pero igual es tan fastidioso que sean lentos porque te toman la orden rápido o cualquier otra cosa rápido, que sean rudos, pero que sean tan lentos, mejor uno se va. O sea, eso sí me molesta. Estás esperando ahí comer y se tarda una hora. Exacto, aunque sean amables, pero a mí no, al final no me importa tanto que sean amables, pero que sí lleven lo que uno ha pedido, pues, pero que sean lentos y molestos. Fíjate que sí tenés algo de razón, aunque igual, o sea, todo importa, todo lo que está ahí importa realmente, pero es que se tarden un montón, como quien dice, ok, me trató, no me trató tan bien, no fue tan amable, pero me llevó la comida rápido y la comida estaba buena. Entonces, como que posiblemente querrá volver a ir a ese lugar. Pero si te encontrás en otra situación en la que andas una gran hambre y te acordás que en ese lugar se te da una hora para llevarte la comida, no vas a entrar ahí. No voy nunca. Exactamente. Tienes razón. Ok. Dice Kevin, el número uno es staff ignoring you. El número dos sería staff not giving you an answer. El número tres, unhelpful staff. Número cuatro, being put on hold. Número cinco, rude staff. El número seis, slow staff. Very good, Kevin. Vaya, vamos a dejarlo aquí porque ya casi se acaba el tiempo para esta sesión y necesito explicarles algo más. Así que vamos a saltarnos esta parte y vamos a explicar ya la parte del diálogo, que es lo que ustedes van a hacer. Para esto de acá de los restaurantes lo vamos a dejar también porque la verdad es que el time se da unas preguntas acerca del mejor restaurante, el peor restaurante que ustedes han ido y el restaurante que a ustedes les gustaría ir. Ya, ahí me imagino cada quien tiene sus definiciones. Bueno, y esto es como de cómo ofrecer ayuda. Esto lo pueden utilizar para hacer su diálogo. Aquí hay cuatro maneras. Por ejemplo, te pueden decir, how can I help you? Como, ¿cómo puedo ayudarte? Y luego aquí sería, can you? La respuesta sería como, can you help me a tal cosa? Can you help me find a pair of shoes? ¿Me puedes ayudar a encontrar un par de zapatos? Luego otra forma sería, what are you looking for? ¿Qué es lo que está buscando? Y alguien diría, I'm looking for a pair of shoes. Estoy buscando un par de zapatos. Oh, do you need some help? ¿Necesita ayuda? Y alguien podría decir, yes, I need help finding a pair of shoes. Necesito ayuda para encontrar un par de zapatos. O let me know if you need something. Déjame saber si necesitas algo. Y el cliente le respondería algo como, sure, thanks. Seguro, muchas gracias. ¿Ok? Esas frases las pueden utilizar para ofrecer ayuda en el diálogo que van a hacer ustedes. Y luego aquí tenemos un ejercicio de how could you offer help, pero también lo vamos a saltar en estas imágenes porque ya casi no hay time. Esto es lo que ustedes van a hacer y esto sí quiero que le pongan atención. Vaya, por ejemplo, ustedes lo van a hacer esto en parejas, ¿ok? Así que ahí van a hacer pareja, ustedes deciden con quién. Y aquí tenemos el estudiante A y el estudiante B. Entonces, lo que haría el estudiante A primero sería greet the customer, que es saludar al cliente. El estudiante B, entonces, explicaría el problema, porque vamos a partir desde que el estudiante B tiene un problema, ¿ok? Claro, esto tienen ustedes que poner un escenario, que podría ser el escenario de un restaurante. Uno va a ser, obviamente, el waiter, en este caso, el mesero o mesera, y el otro va a ser el cliente, ¿verdad? O puede ser en una tienda de ropa o diferentes cosas. Pero en una cuestión donde ustedes ofrezcan un servicio. Entonces, viene el cliente, que sería el student B, y explica el problema. Luego, después de eso, lo que va a hacer el student A es que va a ask for more information, a pedirle más información acerca del problema. El student B le tiene que dar más información. El student A dice, apologize for the problem and explain why it happened. Entonces, ahí, obviamente, como es el que está representando a la empresa, se tiene que disculpar por el problema y explicar lo que pasó. Y luego el student B dice, ask the company what they will do about the problem. O sea, le va a decir, ¿y qué van a hacer para resolverme el problema? En otras palabras. El student A
Va, dice, make an offer to keep the customer happy. O sea, aquí lo que tienen que hacer es una oferta para que, para no enojar al cliente, que se mantenga feliz. Que puede ser un refund, que le den el dinero, puede ser un descuento, puede ser un cambio, ¿ya? Etcétera. Y luego aquí el student lead, pues tiene que aceptar o no aceptar la oferta, ¿ok? Y este es un ejemplo. Va, student A, por ejemplo, yo digo, hello, my name is José, what can I do for you? Hola, mi nombre es José, ¿qué puedo hacer por usted? Esa es la persona que está ahí representando la compañía. Y luego viene el cliente y dice, I want to return the shoes I bought today in the morning. Quiero regresar estos zapatos que compré en la mañana. Luego viene otra vez el que está representando la empresa, el staff, y dice, I understand and tell me what happened to the shoes. Dice, entiendo y dime, ahí es donde yo le pido más información. ¿Qué le pasó a los zapatos o qué pasa con los zapatos? Y luego dice que el cliente da más información. Dice, well, when I got home, cuando llegué a casa, I checked them out and they are not the size I asked for. Los revisé y no son la talla que yo quería. Luego dice acá, ok, entonces yo me voy a disculpar ahorita. I'm sorry for that inconvenience. Lo siento por ese inconveniente. It must have been a confusion when packing them. Debió ser una confusión cuando los empaquetaron. Ahora el student B me tiene que preguntar qué voy a hacer al respecto, ¿verdad? Entonces va a decir, it was, seguro eso fue, le digo yo primero, acusándolo. Y después dice, so, can you take them and give me the money back? Ahí de un solo está diciendo qué es lo que quiere el cliente. Dice, ¿puedes llevártelos y darme mi dinero? Entonces yo aquí tengo que ofrecerle una solución. Dice, what do you think if we give you the right size and as an apologize? A discount of 10% of the product. Vaya, aquí le digo, ¿qué piensas si se los cambiamos por la talla correcta y como una disculpa le vamos a dar el 10% de descuento? Y ahí el cliente dice, oh, thanks a lot, that would be awesome, let's do it. Entonces, muchas gracias, eso sería increíble, hagamos eso. ¿Ya? Eso sería el ejemplo de la conversación. Pues, obviamente ustedes van a hacer algo así, pero con otro producto, con otra, quizás en otra situación, que puede ser un restaurante o lo que sea. Ya, y eso sería básicamente todo. Básicamente lo que ustedes van a hacer es escribir ese diálogo y van a hacer un video, ¿ya? Donde ustedes van a practicar ese diálogo. En el video ustedes pueden como hacerlo cada quien en su casa y luego unir las partes o ingéniénselas o se reúnen como ustedes quieran, aunque no es obligación reunirse, puede hacer cada quien desde su casa, luego mandarlos y alguien que lo edite. Incluyanle subtítulos, o sea, la conversación, la que ustedes van a hacer, la incluyen ahí como subtítulos y le ponen una introducción, que serían sus nombres, etc. Ahora, esto solo necesita subirlo una persona, ¿ok? Solo va a subirlo una persona. De ahí yo voy a ver si en la introducción, como van a ir los nombres, yo le voy a asignar la nota a la otra persona también.